13 años después de concebirse como un proyecto para la creación de los artistas visuales, se inauguró el taller con sede en la calle de la Mar, cercana al emblemático Muelle Real de la urbe citadina. Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, se desarrolló la actividad que fue el preámbulo de una jornada trascendental para este gremio. El sueño no era construir los talleres, sino construir nuestra obra en los talleres. Y eso es lo que empieza ahora, ¿no? Empieza un proceso de creación donde los artistas tienen un espacio para poderse proyectar. Y como dice, es también proyectarse desde las artes plásticas, pero con la inclusión de otras muchas artes. Porque esto pretende ser no solo un centro para las artes visuales, sino también un centro cultural donde la música, el teatro, la danza. El inmueble contempla 8 talleres para casi una veintena de artistas visuales de rango profesional, la mayoría con más de 2 décadas de trayectoria. Cienfuegos tiene una fuerza plástica importante. Recordemos que hay alrededor de 450 artistas profesionales en una provincia que tiene poco más de 400.000 habitantes. Eso es un número significativo. Estamos hablando de los profesionales, no estamos hablando de los que son amateurs, de los que tienen otra, digamos, proyección, otra manera de ser justificados, ¿no? Desde el punto de vista laboral, como instructores, que hay otras mucha gente que también forma parte de esta familia que somos de los artistas visuales. Disponer de espacios como este, destinado al crecimiento profesional y que propicien el desarrollo de la cultura ciudadana, son imprescindibles para la construcción colectiva. Va a cambiar la vida de mucha gente a partir de este espacio, a partir de lo que puede generar un proyecto artístico. Eso es, yo creo, que una de las grandes virtudes que pudiera tener un espacio como este. Aunque el sitio ya está dispuesto para la creación de los artistas, faltan detalles por resolver en cuanto al funcionamiento óptimo de sus espacios. Cosas que tendremos que ir cambiando con el tiempo, con nuestro accionar aquí. Cosas que tienen que ver con la misma preservación de las obras. Otra institución que ofrece oportunidades para el gremio y el pueblo cienfueguero en aras de promover acciones culturales en esta zona privilegiada de la ciudad. Mayelín del Sol, Notisur.